Ahora sí tenemos listo el contacto con nuestro colega Alejandro, que se encuentra en México. Hola, Alejandro, Alejandro Caña. Hola, Alejandro, Gustavo, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Y pues, bueno, como decían bien, pues la Ciudad de México y los alrededores están siendo un caos. Desafortunadamente tuvimos un sismo de magnitud de 7 grados y pues bueno, estamos viviendo ahorita un caos vial, esperando posibles réplicas de este sismo. Y pues, como lo comentaban, la Condesa, la zona centro de la Ciudad de México, tenemos la Roma, mayores, estas colonias, como la del Valle también, han estado muy afectadas, hay edificios con bastantes fracturas, hay personas heridas, hay personas que han sido trasladadas a hospitales. Desafortunadamente también ya se han reportado decesos en el Estado de México, que es una zona conurbada de la Ciudad de México, y bueno, ese es el panorama que estamos viviendo acá en la ciudad. Alejandro, ¿escuchaste la alarma antisísmica? No, en la zona en donde yo me encuentro, que es la zona sur, desafortunadamente no se activó. Nos percatamos prácticamente pues con el movimiento. Iniciamos a desalojar el edificio del periódico Excelsior y de Grupo Imagen, y pues eso es lo que pues nos estamos preguntando quizá todos, ¿por qué no sonó esta alerta sísmica? El epicentro fue un epicentro, digamos, de nuevo para nosotros, no es un epicentro en donde recurrentemente se den estos sismos. Fue, como bien mencionaban también, pues en la colindancia entre Morelos y Puebla, que son dos estados muy cercanos a la Ciudad de México, y posiblemente eso sea lo que haya prohibido o impedido que la alerta sísmica se activara previo al movimiento telúrico. ¿Y la alerta sísmica sí la escuchaste en la mañana durante el simulacro? El simulacro sí, el simulacro, como bien ustedes sabrán, hace 32 años se vivió uno de los peores escenarios en la Ciudad de México, y justo hoy se conmemora como cada año pues este acontecimiento con un simulacro. A las 11 de la mañana se realizó, y sí, esa sí funcionó. Yo me estaba también trasladando en ese momento rumbo a las oficinas del periódico, y por el radio, perdón, fue por donde yo me enteré que estaba realizándose este simulacro con la alerta sísmica. Alejandro, ya sabemos que los medios de comunicación pues trabajan diferente que el resto de la ciudadanía, y es probable que más bien se vaya a quedar el equipo por más tiempo del que tenían que quedarse antes, pero la empresa privada, los empleados han podido salir, los han enviado a sus casas. Pues mira, nosotros estamos, muchas personas sí están adentro, con justo como dices, en medios de comunicación, sí están pues trabajando a marchas forzadas y consiguiendo información. Sin embargo, nosotros y muchas otras empresas sí han pedido desalojar de inmediato, ya que, como les mencionaba, hay bastantes edificios dañados, incluso edificios de departamentos de gobierno están dañados, y pues sí, hay muchas empresas privadas que sí han logrado pues desalojar a su personal. Las escuelas también ahorita están imposibilitadas, perdón, de funcionamiento hasta nuevo aviso, lo ha dicho el secretario de Educación, Aurelio Nuño. Entonces, ese es el panorama que estamos viviendo actualmente en la Ciudad de México, que te decía, ahorita actualmente está en calma, la gente obviamente está buscando llegar a casa, buscando pues a sus familiares. Nosotros pues estamos viviendo este escenario con muchísimo tráfico, con gente que está apoyando con las vialidades, mucha solidaridad estamos viendo. Hay camiones que no se dedican a la repartición y al transporte público, que están ayudando a gente. Entonces, pues sí, sí está mucha movilización, y aparentemente en la zona sur, en donde yo me encuentro justo pasando en este momento, pues todo se ve en calma, con mucho tráfico, pero en calma. Alejandro, justo hiciste referencia al transporte público, y en una ciudad como México, en donde el metro transporta a millones de personas al día, ¿sigue funcionando aún después de un acontecimiento como este? Está funcionando actualmente, y pues está en marcha lenta, que le llaman marcha de protección,
y de seguridad, entonces no es la velocidad habitual, pero sí está funcionando. Hay camiones que están llenos de gente, que están trasladándose pues de sus oficinas, de las escuelas, a sus hogares, y hay mucho transporte público. Como dices, es una de las ciudades pues más grandes del mundo, y pues sí, el transporte siempre es un problema, pero actualmente, después del sismo, sí hay transporte público. Alejandro, muchísimas gracias por tu reporte. Es muy probable que te vamos a contactar más adelante para que nos des información actualizada. Te agradecemos tu intervención. Gracias a ustedes y para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Conversábamos con Alejandro Ocaña, reportero y periodista, colega que está en Ciudad de México, brindándoles un amplio reporte de la situación actual. Amigos, también recuerden que estamos bien pendientes de todo lo que sucede a esta hora en Ciudad de México y en otros estados como Puebla y Morelos afectados por este sismo de 7.1 grados que sacudió, que estremeció hace minutos a México. Las labores de rescate, también de remoción de escombros, están activadas en las diferentes zonas, sobre todo en los edificios. Se habla de 12 edificios que han colapsado, 3 edificios en llamas que ameritan la atención de los bomberos y donde fuertemente están en estos momentos trabajando rescatistas, también paramédicos y todo el personal de bomberos de las ciudades afectadas por el sismo.